Que bien es cierto que nace la idea a partir de los campamentos Dignidad, y estos a la vez nacen por una iniciativa legislativa popular por la renta básica en Extremadura, pero sobre todo nace por la necesidad que vemos de que cada persona tenga lo mínimo imprescindible para vivir, dada la situación de precariedad social en la que nos encontramos, de emergencia social. Ahora mismo en el Estado español no hay un problema. No hay un problema de paro, hay un drama de paro. Nos encontramos con que muchas familias no tienen para darles de comer a los niños, la pobreza infantil está subiendo, la pobreza de la mujer está subiendo porque hay mucho más paro femenino que masculino. En fin, la situación es de auténtica emergencia social. Pues aquí ha sido una reunión que hemos convocado conjuntamente los campamentos por la Dignidad de Extremadura y la Comisión Frente y Sociedad del Frente Cívico Somos Mayoría, con el objetivo de proponer a grupos, colectivos y personas una iniciativa legislativa popular por una renta básica ya. Hemos hecho una reunión muy fructífera con participación de 55 personas pertenecientes a 22 redes y colectivos diferentes de 15 localidades del conjunto del Estado español y muchas comunidades autónomas. Y hemos tomado los siguientes acuerdos. Primero, lanzar un movimiento contra el paro y la precariedad por una renta básica ya, con un objetivo: impulsar una iniciativa legislativa popular para una renta básica ya, que haga frente a la situación de extrema urgencia y necesidad de todo aquel que no tiene ninguna prestación o tiene prestaciones por debajo del umbral de la pobreza. Eso es urgente y es un primer paso. Hemos decidido también crear un grupo de trabajo al efecto de preparar esta iniciativa legislativa popular y tomar como referencia, como documento base para iniciar los trabajos, el documento de Extremadura, cuyos contenidos explicará ahora la compañera Marisa. Y hemos acordado también el compromiso de todos y todas empezar a divulgar desde ahora mismo estos acuerdos, porque nos parece importante y urgente, sobre todo, lanzar este movimiento ante tanto sufrimiento, tanto dolor, como están causando las políticas neoliberales. Ya lo era cuando comenzamos a trabajar la renta básica en Extremadura, pero en estos momentos es mucho más urgente y mucho más necesaria que hace 2 años que empezamos nosotros. O sea, esto ya no es inaguantable. Hay algo así como 2 millones de personas en paro que no tienen ninguna prestación, que no tienen ningún ingreso. Y eso no puede ser, puesto que la Constitución dice que, creo que en el artículo 41, que cada persona tiene que tener lo suficiente. El Estado debe proveer a cada persona para que tenga lo suficiente para vivir, lo suficiente imprescindible. O sea, aquí no estamos hablando de lujos de ningún tipo, aquí estamos hablando del cumplimiento de los derechos humanos y del cumplimiento de los derechos de la infancia. Pues con la gente que empezamos a tomar contacto, yo te puedo contar la experiencia de Extremadura. Cuando comenzamos a acercarnos a las barriadas y a las personas que estaban en paro desde hacía mucho tiempo, que ya no tenían ningún ingreso, lo que hicieron fue sumarse al movimiento de los campamentos Dignidad, en lo que hemos estado
durante 80 días acampados. Es un movimiento con la vulnerabilidad de la tela de una tienda de campaña, digo yo, pero con la fuerza de la razón, con la fuerza de que no puede ser que estemos viendo qué cantidad de personas, banqueros y personas políticas, se estén llevando el dinero, estén ganando unos sueldazos de ingente cantidad de dinero, y otra gente estén buscando comida en los contenedores de basura en España, donde a cantidades de personas se les está cortando el agua y la luz porque no tienen para pagarla. Ya me contaréis qué es lo que puede hacer una familia donde no se pueden duchar, donde no pueden beber o donde no pueden cocinar. O donde no tienen, porque no tienen ni agua ni tienen para comprar ni siquiera la bombona. O sea, es verdad que se están desarrollando a nivel de barriadas, a nivel de pueblos y a nivel de familias, se están desarrollando muchos gestos de solidaridad, muchos gestos de autoayuda, y por eso mucha gente sobrevive. Pero no es de recibo que se hayan pagado ingente cantidad de dinero en impuestos y estos impuestos hayan sido evadidos a paraísos fiscales, donde la familia real esté viviendo como está viviendo en España, donde los políticos están viviendo como están viviendo en España. No puede ser, no se puede consentir, y la gente no lo va a consentir. Nosotros no lo vamos a consentir. Compromiso de empezar a divulgar estos acuerdos ya. En el caso del Frente Cívico, tenemos la Asamblea Constituyente este fin de semana en Rivas Vaciamadrid, Madrid. Tenemos una ponencia sobre la renta básica, y en esa ponencia Enrique de Castro, un compañero del Sindicato de Trabajadores del Campo de Andalucía, y yo mismo vamos a exponer los acuerdos de aquí y a animar a todos los asistentes a comprometerse ya en ese movimiento. Hay varios personas de periódicos y revistas alternativas digitales que estaban presentes en la reunión y que van a divulgar la información de esta reunión ahora mismo, y hemos tenido un compromiso ya de reunir lo antes posible el grupo de trabajo de voluntarios para preparar la ILP y una reunión de todos los colectivos hacia finales de septiembre. En Extremadura, que somos 1.100.000 habitantes, tenemos 190.000+ parados y paradas, y de estos 70.000 no perciben ningún ingreso. Si en el Estado hay 6 millones de parados y paradas y hay 2 millones de personas que no perciben ningún ingreso, no tienen ningún ingreso, es extrapolable, porque el problema es el mismo. Es de ingresos, es de paro. Aquí el problema es de clase obrera. No es un problema, quieren decirnos, de exclusión social o de pobres de toda la vida o desarrapados. No traten de engañarnos, porque ya no nos pueden engañar. La gente está pasando hambre, y a partir de ahí, y la gente está pasando hambre en todos lados, a partir de ahí, si el problema es el mismo, la solución tiene que ser la misma. Y no puede ser cualquier renta básica. Tiene que ser la renta básica que sea suficiente para que la gente pueda cubrir sus necesidades. Porque no se pueden vulnerar de esta manera los derechos humanos y los derechos de la infancia, donde todo niño y toda niña tiene derecho a comida, a vestido, a salud, a educación, a recreo, a vivienda junto con su madre, según el artículo 4 de los derechos fundamentales de la infancia.